Y muy buena gente acá en Naruto Love 999 en un nuevo gameplay de Minecraft hasta derrotar al dragón. Y bueno, gente, seguimos con esta serie de que la en el último gameplay. Espera un segundo que bajo la música, molesta. Ay, no, vamos a sacar la música. Acuérdense de que en el último gameplay que tuvimos, estuvimos construyendo el piso de la casa, que me parece que no lo grabé completo, me parece que lo terminé acá. Y bueno, sí, lo grabé completo, pero bueno, por eso tardó más el video. Y aparte de eso, de construir eso, queremos... Ah, acá están. Ven, nuestros hermosos cultivos, que ese fue el título del anterior gameplay. Y miren, ya crecieron todo esto. Así que vamos a cosechar. Semana de cosecha. Y vamos a seguir con esto. Y bueno, gente, en este capítulo quiero irme de mina. No mal piense los que sean de Argentina. Quiero ir a la mina. Y quiero conseguir, quiero conseguir los materiales que me faltan, que serían el hierro, y si encontramos algo más, puede ser el ¿cómo se llama esto? El diamante. El diamante no creo que vayamos a encontrar de primera, pero es una pregunta. No, a ver si está normal, porque no sé, tengo un problema con la configuración de Minecraft, que imagínense de que yo bajo el volumen, como acabo de hacer ahora, yo bajo el volumen de la música en todos los videos, y simplemente se me queda guardado el volumen de... ¿cómo se llama? No, sí, me queda guardado el volumen al 100%, se escucha súper mal, y siempre... se escucha súper mal, y siempre en todos los gameplays tengo que bajarlo de vuelta. Bueno, vamos a poner acá, vamos a dormir. Bueno, no puedo dormir de día, entonces vamos a ver qué necesitamos muy bien todo para la mina. Lo único que tenemos ahora es el peto, así que vamos muy poco protegidos. Tenemos que llevar comida. Este carbón lo podemos dejar. Vamos a dejar los lingotes. El trigo. Y si nos podemos quedar el trigo. A ver, acá hay comida. Perfecto. Vamos a guardar esto acá. Vamos a sacar nuestro bife. Tenemos que llevar el bife. La madera. Sí, tengo que... puedo llevar madera. Esto está bien de madera. Semillas no. Esto no. A ver. Uy, necesito más espacio. Ahora la cosa es cómo voy a poner. A ver. Quiero poner. Voy a ver si puedo poner esto acá. Hacemos así. Perfecto. Y perfecto. Acá tenemos más. Piedra. Nada, piedra dejamos. Esta madera no. Necesitaríamos más madera. Ah, pero justo ahora no tengo madera. A ver, la azada vamos a dejar. El hacha también. El pico. Me voy a hacer otro pico. A ver. A ver. Vamos a poner esto. ¡Ay! Es que me olvido. No sé. No, me pierdo en mi propia cuevicasa. Casa cueva, o como le quieran decir. A ver, acá el pico. Acá. Uy, sí, acá tengo madera, pero me parece que esto es mucho. Uy, no, ¿qué hice? A ver, acá. Ahí. Y sí, 21 estaría bien. El otro 21 lo voy a dejar. El cuero tampoco nos sirve. Necesitamos llevar antorchas. Acá, antorchas. Vamos a hacer más. No. No sé para qué dos, pero bueno. Vamos a llevar antorchas acá. Perfecto, con 24 nos puede alcanzar. Comida, flechas. Sí, flechas también. Este pico lo vamos a dejar. Me voy a llevar mi arco. Y el trigo. Sí, el trigo para hacer comida rápida también nos serviría. Esto para hacer. Después voy a ir a recolectar más. Ven, ya es de noche. Uy, ahí hay algo. No. Acá la comida está cocinando y vamos a dormir. Perfecto, empezamos bien. Nos vamos a preparar todo y vamos a poder ir a la mina. Y bueno, realmente esta serie me encanta, pero me encanta. Ahí hay. Ya sé, me voy a hacer un arco. No sé, a ver si tengo los materiales suficientes. Sí, no me acuerdo muy bien cómo hacía el arco. Es como, me parece que es así y así. No, es al revés. A ver, acá, acá, y es en así, y así, ¿eh? Perfecto, ahí, bien, perfecto. Acá tenemos flechas, y bueno, flechas arco. Acá tengo esto, carbón, me voy a llevar la mitad, voy a encontrar la mina, pero bueno, y con esto ya me puedo ir a la mina. A ver, repasemos. Tenemos madera, flechas, comida. Me voy a llevar más boles para hacer comida de paso. Y sí, me parece que ya tenemos todo perfecto. Este hilo lo vamos a dejar por si acaso. Esto acá.
Y listo, perfecto, pero perfecto. Empezamos bien. A ver. Chuleta no vamos a comer. Vamos a comer esto por ahora. Que nos cura igualmente. Y bueno, tenemos. Nos cura igualmente, pero nos cura un poco menos. Imagínense que haber gastado una chuleta en eso hubiera sido un poco mal. Suerte que estoy acá y que tengo todas las setas. A ver. Ahí, perfecto. Vamos a dejar nuestra casa sola por un tiempo. Cerrar la puerta. Cerrar la puerta. Me parece que. No, pero. No vaya a ser que no cerré la puerta. Voy a tener que subir. No cerré la puerta, pero Dios mío. Y bueno, gente, hice una transición y fui a cerrar la puerta ahí arriba para básicamente no perder el tiempo del gameplay y poder. Güey, y poder seguir. Y me di cuenta de que acá creció un cultivito lindo. Así que vamos a poner esto acá. No traje. Va, no importa que se quede así. Bueno, está bien. Primero. Tenemos que ir a buscar las setas marrones. ¿Por qué? Porque ya tenemos acá setas. Bueno, setas de estas rojas. Así que, ¿por qué estoy? ¿Por qué se me está bajando tanto la comida? Uy, esperen. Ahí. ¿Por qué se me está bajando la comida tan rápido? Ahí, ahí, ven. Ahí hay cosas. Lo vamos a tener que picar con la mano porque no tenemos madera. Bueno, madera. Porque no tenemos hacha. Y bueno, a ver. Me parece que con una seta, con un par de setas, no va a poder alcanzar. Porque aparte de eso, ya llevamos acá el bife y la chuleta. Así que ahí. Ah, a ver, no puedo pasar. ¡Buah! La tierra lo soluciona todo. ¿Quién dice que la tierra es el material más inútil de Minecraft? ¡Uy! Un esqueleto. Perfecto, dame flechas, dame flechas. ¡No! Su hermano. A ver, ¡no! Ahí. Ahí. ¿Flechas? Sí, flechas, perfecto. A ver, acá. Y vamos a. Ahí vamos a ir con la mano. A ver, por favor, por favor. Vamos, 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 vamos. Por favor, Z, 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 Z. Z, 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 Z. Uy, acá. 8 ya tenemos. Bueno, vamos a conseguir 10. Así. Bueno, así ya nos ramo todo. A ver. Acá hay 10. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a poner esto acá. Esto. Acá. Y acá. Y acá se sopa fácilmente. Esperen. No sé qué me da con estornudar los videos, pero disculpe, gente. A ver, no, acá me olvidé uno. Ahí y ahí, perfecto. Perfecto. Uy, 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 mis cosas, mis cosas. Ahí, perfecto. Sacamos esto y ponemos esto acá. Ahí, perfecto. Y bueno, principalmente vamos a buscar una mina, pero no lo voy a hacer tan lejos de casa. Porque no tengo este mod de. ¿Cómo se llama? De señalar. Sí, ese mod de señalar realmente no lo tengo. Y por eso no me quiero alejar tanto de mi casa mientras voy a buscar la mina. Porque no vaya a ser que. ¡Qué wey! De que me pierda de mi casa. Como pasó con la última vez. Bueno, la última vez que. De nueva vida. Y la caemos. A ver, vamos a seguir de una forma. Bueno, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. Ah, diagonal. Ahí, perfecto. Vamos a hacer una forma diagonal en nuestra casa. Así, cuando encontremos algo. Uy, pero por allá no se puede. But, no, en la sabana casi nunca suele haber. Siempre que haya este pasto. Y este pasto así como verde. Bueno, verde mezclado con marrón, algo así. Y esos árboles raros. No. Casi, en mi presentimiento es que básicamente no hay mina. Así que vamos a ir a buscar una por allá. Por allá, por las montañas. Que tal vez haya algún hueco para meternos o algo. Y bueno, y podamos avanzar y todas esas cosas. A ver. Y también necesito ojo de Ender que, bueno, de que lo puedo estar guardando para el. ¿Cómo se llama esto? Para. Ay, no me acuerdo. Ah, sí, para los ojos de Ender. Bueno, en realidad se llaman normalmente perlas de Ender, pero yo acá con. Da, mejor no hablo más que me estoy trabando mucho. A ver. Vamos a subir a la montaña. A la montaña de la paz y el amor. Tomamos sopa o el guiso. Tomamos guiso. Y venimos por acá. A ver, a ver. Por favor, presiento que allá arriba va a haber algo. Seguro algo hay. Uy, carbón, perfecto. Que, no esté, que aparte de eso no estamos. Ahí veo algo. Un hueco. Está en cualquier hueco que nos fijemos, nos tenemos que encontrar. Ahí, ¿eso qué es? No, me parece que ahí es solo pared. A ver, acá. Ahí, 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 ahí y ahí. Perfecto, avanzamos. Y nos vamos a. Ah, y nos vamos acá. Perfecto.
Entonces, agarramos acá y empezamos a picar muy felices. A ver, y tal vez me encuentre un hueco acá, todo. Uy, realmente tengo que picar mucho carbón. Aparte que nos da experiencia, realmente algo que necesitamos. Y aparte acá nos va a servir para las antorchas. Todo eso, bastante copado. Y bueno, a ver acá. Y ya no hay más carbón. Así que, tal vez podamos hacer una mina natural, pero bueno, tal vez podemos hacer una mina así cavando para abajo, pero a mí me gusta encontrar las minas naturales porque siento que hay más cosas y me gusta más. Uy, pero qué lindo paisaje. Esta es la miniatura. A ver. Vamos a seguir por acá. Buah. A ver. Por acá no hay nada. No, no puede haber una mina natural y tampoco me quiero alejar de mi casa. A ver. Tal vez por acá, por las montañas, ya algo. Tal vez nos podemos fijar en ese hueco de ahí. O de una podemos ir haciendo nuestra, bueno, nuestra propia como cueva rara. De eso. A ver. A ver. ¿Por dónde estaba el hueco? A ver. Bajamos acá. ¡Uy! Y yo decía que no había nada. Yo que decía que no había nada. Ven, mi ignorancia. A ver. Primero picamos esto. Así tenemos más niveles de experiencia. Y todo. Ahí. Vamos, vamos. Yo solo quiero un nivel 9 de experiencia. Acá. Y ahí. Perfecto. A ver. ¿Acá nos caemos? No, no nos caemos. Pues se nos cayó el carbón. Acá. Pues vamos a picar esto acá solo por la poquita experiencia que nos da. Acá y perfecto. Además que picar piedra acá en una mina es muy importante. Ay, pero picar piedra, wey, está todo lleno de piedra. A ver. A ver, tenemos que armar un caminito. Ahí. Pero qué bajo está esto, eh. Me parece que nos vamos a encontrar otra super cueva. Uy. Musiquita de Minecraft. Tediosa. Uy. Esto está muy, muy bueno. Un Enderman, la pul. No digo nada porque soy buena onda. A ver. Un Enderman. Uy, perfecto. Iron, iron. Es lo que más me gusta acá. Qué lindo, dame iron, dame iron. ¡Ay! ¡Ay, me asusté! ¡Ah! ¡Ah, me asusté todo! Realmente no. Muchísima gente piensa que tengo mucho huevo, pero realmente me dan miedo los mobs de Minecraft. O sea, tengo que decirlo, me dan miedo. Los mobs me dan miedo. Aparte que no soy de jugar mucho Minecraft. De que me gusta, pero me gusta. Ven, ven, ven. Si estuviera acá en 2.0, no ves los saltos que voy pegando acá. A ver. Vamos a matar al Enderman, vamos a mirar para abajo, para abajo. Siempre hay que darle a los Enderman las patitas. Perfecto. Qué buena esa. Qué buena, Naruto. ¡Ya! ¡Ya! ¡Muere, zombies! ¡Muere! Ahí, muere. Perfecto. Perfecto. Pues realmente no sabe el miedo que me dan. Bueno, no me dan miedo. No, no digo que me dé miedo así a niveles insospechados que sean mis pesadillas, pero bueno. Excepto los zombies, los esqueletos con armadura son los que me dan mucho miedo. Me parece muy imponente esa parte de que me den, bueno, de que me den miedo. A ver, morí. No me quiero entrar más allá, porque básicamente ya sería una locura. Ven, 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 ven. Suelto el arco del miedo que me da. No, pará. ¡Ey, pará! ¡Pará! A ver. ¿Qué pasa acá? Ahí, listo. No jodan más. Ahí, perfecto, perfecto. Aunque pueden pasar por ahí, qué bobo que soy. Yo, bueno, vamos a hablar acá la alta fortaleza. Para que nadie nos rompa. Ahí, perfecto. Y nos vamos a poner por acá. A ver. Qué momento tan agitado. A ver, acá, muchísimo iron. ¿Cómo me gusta el iron? A ver, acá. Y ya básicamente estamos teniendo todo lo que necesitábamos. Uy, pero qué buena vista. Qué bien me vino la visita a la cueva, ¿eh? Como hay gente que va a misa, yo voy a la cueva.
Soy religioso, sí, soy muy religioso. En serio soy religioso, ¿eh? No pienses que es todo mentira, nada, no. Soy religioso. A ver, cristiano, para que sepan. ¿Qué es ese ruido? Oh, oh. Yo escucho un sapo. Basta, basta con los sapos. A ver acá. No, es lava. ¿Es lava? No, eso no es el ruido de la lava. A ver, vamos a agarrar iron también. Acá. Uy, ahora tenemos que tener mucho cuidado de que no venga algún creeper. Sí, es lava, es lava. Lava, lava, yo escucho lava. Yo estoy escuchando lava. ¿Qué es eso? ¿Qué es el sonido? Acá. Y acá, perfecto. Pero es que muy, muy buena. A ver. En tierra, no tengo más tierra. Vamos a ponernos acá. Y acá, vamos a... Y acá, como entramos, vamos a salir. A ver, vamos por acá. Y... Uy, pero esta mina también... Nada, me parece que son Endermans. Va, no me importa. Yo me voy a la mierda. A ver. Vamos por acá y... Subimos. Eso, muy, muy buena, muy buena. A ver, no sé cuánto llevaremos de gameplay. Pero a mí me está pareciendo poco, pero tal vez lleve mucho. Y tal vez llegue a mi casa, hagamos cosas y lo cortemos. No creo que llevemos mucho, pero bueno. Realmente para no arriesgarme a que sea un gameplay de lo más largo. LPM es de noche. Es de noche, en serio. Hoy vamos a tener que ir a casita de noche. Pero es que no quiero ir de noche. Uy, ya sé, ya sé, ya sé. Lo voy a equipar. A ver, acá necesito 8. No, bueno, 9 da lo mismo. Acá, perfecto. Mesa de crafteo. Sacamos esto. Acá. Ponemos. Hacemos así. Uy. Listo. Horno. Bueno, acá. Ya estamos acá bien iluminatis. Iluminado, iluminatis. Ponemos esto acá. Ponemos a cocinar el carbón. Nos comemos algo. Nos tomamos un whisky. Y vamos a esperar a que se cocine eso. Bueno, perfecto. Está bien. Tengo acá bota de cuero que la voy a usar por si acaso. Realmente no, no quiero. A ver, hueso. Vamos a hacer hueso molido para nuestro cultivo. Ahí, perfecto. También tengo que... ¿Cómo se dice? Que hacer que no mi... Bueno, que hacer que mi nada. De que conseguir algún zombie, matarlo y que me pueda dar alguna papa o algo. Así, bueno. Uy, no me olvidé de poner el cronómetro. ¿Qué eso lo estoy usando? Estoy usando mi S5. Es un S5. Lo mostraré en la pantalla, pero no... No puedo, no estoy en 2.0. A ver, esperen. Mira, revisando mensaje. A ver. ¿Qué me dice acá? No, leyendo mensaje, respondemos. Mira, mira, escuchen. Sí, me gusta el ruidito de los mensajes. A ver, wey, perfecto. Me olvidé de poner mi cronómetro, ya lo sé. Y bueno, está bien. Vamos acá. Conseguimos esto. A ver. ¿Qué no, nos podemos hacer unos pantalones? Acá, perfecto. Acá pantalones. Necesitamos 4 más para esto y ya fue. O sea, me da igual el casco. A ver. Y bueno, gente, vamos a ir comentando cosas. Esperen, por favor, una cosa que quiero explicar, que ya que subí primero un gameplay, que el video de Wolf Among Us no es que yo lo corté porque quería nada. Es que si lo vieron, claro. En un momento yo corté el gameplay de los últimos porque. Bueno, por problema de copyright. Y aparte de eso. No es que solo sea problema de copyright. Es que aparte de eso. Lo tendría que hacer más largo. Imagínense que toda la parte en la que estaba en el postre dulce. Que sería, bueno, el club. El puti club. Sí, como quieran decirle. Que en realidad tendría que haber cortado toda la parte del puti club. Aparte de donde rompía todo el club de George y todo eso lo tendría que haber cortado. Pero no, desobedecí a YouTube y lo hice más largo, así que
Así que por favor respétenme y no digan, hey, no, no subiste todo el gameplay. No, es porque YouTube me decía que corte toda la parte del postre dulce, el copyright me lo decía. Me decía que tenía que cortar esa parte. Y yo lo desobedecí y no la corté. Así que realmente respeten mi sacrificio. Aparte de no cortar toda la parte. Tuve que cortar eso. Pero ni que se hubieran perdido mucho. Solo se perdieron una parte y nada más. A ver. Uy, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? A ver acá. Agarramos, hacemos un casco. Y nos lo ponemos. Perfecto, pero perfecto, perfecto. Y de paso, vamos a esperar a esto y hacemos un pico. Ahí, perfecto. Pico. Palos. Muchos palos. Que con esto. Esta madera ya casi no la vamos a usar más. La voy a usar solo para construir cosas. Bueno, solo para hacer cosas, todo eso. Porque solo. Acuérdense que en lo anterior en gameplay solo usamos esta madera, que sería la de acacia. Ahí lo dice. O madera en la sabana, como le digo yo. Solo la usamos para. Bueno, para el piso de la casa. Así que, a ver, vamos a salir. Que tal vez ya sea de día. Es de día. Pero ¿cómo que sigue siendo de noche? Bueno, todavía nos vamos a quedar un rato más. A ver, en realidad no. En realidad voy a esperar a que se cocine todo esto. No es que tenga miedo en nada, no es que sea tan cagón. Pero bueno, estoy esperando a que se cocine esto. Ni que sea mucha cosa. A ver, uy, perfecto. Ven, 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 ven. Del aburrimiento. Va. ¿Cómo era? Sí, del aburrimiento nace la creatividad. Aunque no sé qué creatividad tiene esto. No encontramos carbón, lo estamos picando nada más. Pero, uy, es mucho carbón esto. Uy, nos llenamos de carbón, de experiencia, de todo. A ver acá. Creo que no nos está dando experiencia. Miren, miren la barrita de experiencia. Me parece que los últimos tres carbones que saqué. Bueno, está por decir que corté. Los últimos tres carbones que saqué no nos dieron experiencia. Ven, ven, ven. Va, ahí nos da. Debe ser por el lago o algo que aparte de esto está subiendo el gameplay de The Binding of Isaac, que recomiendo que lo vean. Por aparte de sacarme una muy buena partida, empecé con el coso del Champion. Y bueno, a ver. Acá, los últimos lingotes. Ti, 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 ti. Bueno, de que por eso de recomiendo que lo vean porque expliqué todas esas cosas de que no iba a subir más los retos. Porque, bueno, por toda la cosa, si quieren verlo, vean el gameplay. Porque si no le explico todo acá, se saben de gameplay y no. Vean el gameplay y den like. A ver, ya rompimos este pico. Vamos a usar el de Iron. Acá ya es de día. Sí, es de día, perfecto. Aparte de ser de día, conseguimos todo y nos vamos victoriosos. Y aparte, conseguimos muchos niveles de XP. A ver, acá rompemos la mesa de crafteo. Claramente no sé por qué la rompemos, la podemos dejar acá, pero bueno. A ver, y subimos. Por acá. También voy a fabricarme un cubo ahora. No, ¿por qué no me lo fabriqué mientras estaba ahí? Va, no me importa. A ver, después, ahora me voy a fabricar un cubo. Perfecto. Aire. ¡Ay! El creeper volador. Uy, miren, ahí hay todo. Dije, ¡ay! Porque cayó un cosito. Qué mal debió haber sonado. Ahora voy a ver el gameplay completo. Pero Dios mío, ven, esos son los sustos de Minecraft. A ver, uy, hay un esqueleto. Toma, ven, el arco, ve, para esto sirve el arco. No, no, no lo tires, no lo uses. Ahí, perfecto. ¿De dónde salen esos creepers? El creeper volador. A ver, perfecto, dale. Vamos acá a nuestra casa. No, no jodan. Uy, tengo miedo de meterme en el agua porque. Esqueleto en agua es muerte segura. Ah, perfecto, ven. Ah, olor a cultivos. A ver, miren, ya cultivaron un montón. Uy, cierto, ahora voy a tener que usar el polvo de hueso. A ver, acá. Ven, acá, hueso molido. Vamos a hacer los que menos tienen. Acá. Acá, acá. Y acá, a ver. Uy, no sé por qué estamos llenando todo, pero. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Y ahí, perfecto, perfecto. Ahí miren, agarramos todo, sí. Época de cosecha. No, podría ser un buen título del gameplay, pero nada. Después de los gameplays decido el título. Que algo también es lo que me intento esforzar siempre. A ver acá. Todo lo cosas. Y
¿Cuánto de trigo? 19 ya de trigo. Perfecto. Acá vamos a llenar, vamos a recultivar. Acá y acá, perfecto, pero muy buena, muy buena época. Vamos a llegar a casa, vamos a hacer nuestros cubos, ya fue, lo podemos hacer acá, ¿eh? Me parece que acá tengo mis cosas. Y otra cosa que después voy a querer hacer es, bueno, sería acomodar toda mi casa, todo eso. Bueno, que sería esta mi casa. Sí. Y eso, y voy a empezar a hacer las habitaciones, todo eso. A ver, cubos. Esto sí o sí necesitamos. Me voy a hacer dos siempre. Y ¿qué más podría hacer con Iron? No lo sé, pero eso ya lo vamos a ver en otro gameplay. Ya vamos a usar los cubos. Vamos a ir a mi casa. Vamos a, bueno, a dejar nuestras cosas. Y vamos, y así, y ahí vamos. Nah, ya fue, vamos a hacer los cubos acá, muy bien, en nuestra casa, y vamos a decir, chau, chau, ahí. Así como mejor, con más felices. A ver, acá, 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 y ahí, perfecto. Oh, no, acá también. Y acá, perfecto. Y acá tenemos el agua calma, que esto ya básicamente sería azúcar infinita. No, azúcar, agua, azúcar, ¿qué tiene que ver? Agua infinita. Acá cultivo otra cosa. Que me encanta el cultivo. Bueno, cultivo no. Siempre uso palabra equivocada. Es algo que siempre pasa en mí. Siempre uso palabra equivocada. Bueno, vamos a nuestra casita. Acá me quedé con este balde con agua. Vamos a bañarnos. ¡Ey! Bueno, ya fue. Lo vamos a tirar. Chau, balde mugroso. No. No. Ah, ven. Fails. Ahí, perfecto. A nuestra casa, esperen que vamos a comer, que si no nos vamos a morir de hambre. Ven, 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 quiero hacer el gameplay más largo. Bueno, digo, quiero hacer el gameplay más largo por comer. No lo voy a hacer más largo. No jodan, pues. Acá. Y pues, gente, vamos a dejar el gameplay hasta acá. Den like si les gustó, comenten qué les pareció el video, compártanlo con sus amigos y suscríbanse para más. Y pues, gente, adiós y chau, chau. Pues, adiós. Un término español, pero me gusta usarlo. Y chau, chau.